Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles, esperando que tengan un hermoso día. El día de hoy estamos por acá para pintar este hermoso muñeco de nieve de resina, 65 centímetros de altura, y vamos a aplicar diferentes técnicas, vamos a poner un poquitito de decoupage, vamos a añejar, vamos a poner peluches, tenemos bastante por hacer el día de hoy, así que comencemos de una vez. Ok, yo quiero añejar mi suéter, entonces voy a pasarle por acá, me pasé un poquitito con el verde, así que lo vamos a retocar primero antes que todo, antes de seguir pintando nuestra pieza. Por ahí en nuestra publicación anterior les estuve pasando los colores de base, pero si ustedes no la pudieron ver, se los voy a pasar así súper rápido. Utilizamos un... ¿Qué? Primero, antes que todo, le puse verde higo al abrigo. Le puse color naranja quemado al... Naranja quemado al abrigo. Es este naranja por acá. Le puse azul básico a el pantaloncito. Perdón, es que se fue la bendita luz, como siempre acá. Lo estamos transmitiendo hoy desde el teléfono. Recuerden que este señorito, uno en blanco, es lo que se nos va en la rifa del día de hoy. Así que recuerden compartir la transmisión de manera pública. ¿Ok? Entonces, como les comenté, yo quiero oscurecer un poquito este abrigo, todavía un poquitico más. Aquí en cámara no se ve, pero tiene rojo en el gorrito, ¿ok? Entonces, quiero oscurecerlo un poquitico más, así que lo voy a añejar. Uy. Se me hizo. Vamos a darle vuelta para más fácil. Y vamos a comenzar. Tengo mi betún de Judea. Tengo mi betún de Judea acá. Lo arreglé con un poquitito de aceite mineral. Vean que no está muy clarito, porque en realidad quiero que me oscurezca bastante el abrigo. ¿Ok? Iba a añejarlo todo. Pero la verdad, cuesta un poquitito la limpieza del betún en estas piecitas que tienen como el tejido. Así que para que no se me fuera el en vivo nada más limpiando, las vamos a dejar así. Ahorita también voy a oscurecer un poquitito el color de mis zapatos, que le puse un color cocoa de base. Okay. Entonces, vamos a ver, vamos a ir pasando. Perdón el ruidito que suena, pero como les comenté, pues se nos fue la luz el día de hoy por acá en su casa. Y pues un aparatejo que tiene la compu suena y suena hasta que se le acabe. ¡Ey! Vaya para allá, mi amor. No, no me amo. Están preguntando el precio de él. Ahorita en promoción está en 23.920. Ok, el precio de él, 23.920. Ahorita está en promoción. Recuerden que contamos con precios al por mayor y al detalle. Entonces voy a pasar, lo voy a limpiar de una vez en esta área ahorita para no hacer tanto embarrijo y que me cueste tanto estarlo moviendo. Especialmente es por comodidad a la hora de estarle dando vuelta. Usted perfectamente lo puede poner en todo el abrigo y después lo va a limpiar. ¿Ok?
Vamos a ponerle, voy a ponerle aquí este ladito nada más y ya voy a limpiar. Ok, vamos a ver. Saludos hasta Tres Ríos, Nidia, ¿cómo estás? Vamos a ver. Y como siempre, ¿cuál es el verde de la sueta? El verde de la sueta es verde higo número 144. Ok, y vamos a limpiar. Al contrario de mi profundidad, porque quiero que me la marque. Ok, al contrario. Vamos a ver, ya les voy a enseñar aquí en la división de uno con el otro para que vean cómo cambia el color. Por acá, véanlo, de estar añejado, estar sin añejar, nuestro color oscurece bastante. Entonces, ahorita que le demos brocha seca, nos va a permitir darle bastante luz. ¿Ok? Por eso yo quiero ese abriguito oscuro, no me quede muy, muy fuerte. Vamos a limpiar. Recordemos que en el caso del betún de Judea, yo quiero dejar en las profundidades para que me las marque, ¿ok? Entonces, ¿qué es el detalle que tengo que tener? En la parte más alta, que va a ser esta parte de acá, donde yo ahorita le quiero dar brocha seca, no me puede quedar un exceso de betún, porque estamos trabajando con aceite, nuestra pintura acrílica a base de agua, pues no nos va a pegar si no, ¿ok? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Vamos a seguir. Vaya, búsquela, mi amor, entonces. A ver, el celular está en un cuarto. Dile a Katia si te ayuda, por favor. Vamos a ir pasando. Por acá. Ok. Todo esto, le digo, ahorita los zapatitos y vamos a aplicar lo mismo. Ya lo dije. ¿No escuchaste? No, mi mente no puede estar leyendo y escuchándote, Yeye. Dije desde hace rato que el suéter no lo íbamos a dejar porque cuesta mucho limpiarlo y para no se nos fuera el en vivo solo el limpiar, no el pan. No puedo leer y escuchar, mi cerebro últimamente no. No. Estoy concentrada, no sé, pregunta que yo tenga que contestar. Ha sido una. Ok, vamos a limpiar. Vean que yo les digo, yo es que agarro todo lo de la casa que ya no le doy otra función y pues le doy más vida. Aquí esta media de mi marido, les he comentado que yo no sé qué es la bendita maldición con las medias. Que se pierden y cuando se da cuenta, este dice, pucha, ¿cómo si me las quité juntas? Las puse en la ropa sucia juntas. No aparecen, pues ya vemos, ¿verdad? Pues qué importa, a mí me sirven. A mí me sirven para poder trabajar. Ahorita, como les comenté, vamos a trabajar cosas muy bonitas en él. Vamos a trabajar un poquito de decoupage en el regalo. Vamos a trabajar, vamos a ponerle peluche a esta parte de acá del abrigo, por eso no tiene ahorita ninguna base. Les voy a enseñar el pegamento con el que yo pego el peluche. Lástima que se nos fue la luz porque necesitábamos un poquitito la pistola de calor, pero para que nos pegue más rápido, ¿ok? Él tiene un secado muy muy lento, pero con calor pues seca un poquitito más rápido, así que vamos a ir. Recuerden que así como está él, hay otras piecitas que es un Santa,
que está el reno y está el osito, ¿ok? Recuerden que los cuatro los pueden conseguir en Casa Rústica. ¿Sí? Ahorita están con precio de oferta para que le aproveche. Ay, hoy vamos a enseñar aquellas piezas. ¿No era hoy? No sé. No preguntas. Es que era desde el miércoles. Pero sí, para decirle a... Si no le decimos a Katy que se las trae, está donde de mami. ¿Pero preguntas? Sí, desde el miércoles. ¿Qué quieres escucharme? Le estoy poniendo betún de Judea con un poquitito de aceite mineral, ¿ok? Vean que en este caso yo quiero que me quede bastante oscuro. Katy, hazme un favor. Ajá. Allá donde mami hay unas piezas, donde viste aquello que te gustó. Ajá. Eso nada más no la traigas, trae todo lo demás, por favor. Todo, todo. Ajá. Vamos, vaya, vaya, ayúdela a Katy, por favor. Vamos, ok. Vamos a ir limpiando. Y si ustedes quieren en casa, pueden añejar también el abrigo. Le va a dar una tonalidad muy, muy linda. Pero, como les comenté, acá por tiempo no lo podemos hacer. El precio 23.920, precio de promoción. Precio al detalle 23.920. ¿Ok? De detalle. Santa Elena. Esta media ya no quiere limpiar. Aquí me traje otra. Ay. No mancho ahí. Ay, me fue peluche. ¿Qué hay aquí? Vamos con otra mediecita. Otra mediecita. Les voy a enseñar ahorita unas piecitas que van a salir nuevas, ¿ok? Esas piezas, para que ustedes sepan, desde antes, ahorita, no están disponibles, ¿ok? Pero, ustedes saben que tratamos de siempre, pues, traerle los estrenos acá primero, así que, para que estén pendientes cuando vayan a salir. Piezas muy, muy lindas. Ustedes saben que en Casa Rústica casi todas las semanas estrena piecita nueva. Aquí, ¿con qué tiempo vamos a pintar, verdad? Van más rápido que nosotros. Ok, vamos a ponerle también a los zapatos. Me dicen, porfa, si se ve ahí, si no para... mover el teléfono. Pues sí se ve, pero queda muy en los comentarios, entonces no sé si lo voy a hacer que sí. Ok, vamos a ver, espérame. Vamos a poner esto. Vean que esto en realidad es súper rápido, hay veces que nos da pereza añejar, pero la verdad es que da una tonalidad tan hermosa en nuestras piezas, que vale la pena, ok, vale la pena en realidad sacar el ratito. Yo normalmente lo que hago, pues porque tiende a ser algo un poquitito tedioso, es que cuando tengo que añejar algo, trato de dejar el ratito que tengo como de disfrute de mi día para eso. Un ejemplo, el día en la tarde que a mí me gusta tomarme una tacita de café tranquila, agarro y ese ratito lo dejo para la limpiada del añejador. Entonces saco, pongo musiquita y voy limpiando el añejador mientras me tomo mi tacita de café, ok, para tratar de hacerlo lo más ameno posible y no tener ahí el detalle de que tengamos esa relación de odio con el añejador. Seguro por eso es que yo no lo odio,
que lo asocio con café y lo asocio con café y ya estoy en paz. Okay, menciono en el betún y de una vez pienso en cafecito, entonces seguro es por eso. Ok, vamos a limpiar igualmente. Vamos a poner por acá el betún. Ven que a mí está con la media, me sirve como guantecito. Y vamos a limpiarlo. Los zapatos los voy a dejar más limpios porque lo único que yo quiero es oscurecer el tono que tenía. No quiero que me deje muy marcada la profundidad. Ellos son bastante lisos, así que no necesito en realidad que me marque mucho la profundidad. A él tiene una manita por acá y van a ver qué lindo el farolito que le vamos a pegar también. Digo, tenemos bastante para hacerle, para que se nos vea bien, bien lindo. Okay. Y vamos a ver. Pregunta Richa si se puede poner en exterior sin problema. Sí, sin ningún problema. De eso va a depender nada más el barniz que le pongas al finalizar. Y como recomendación, dejen que el betún seque lo más posible antes de sellar. Ok, especialmente cuando va para afuera, lo dejan unos 2 días secar bien, para que no tengamos problemas al momento de añejar. Ok, especialmente si dejamos como en el abrigo tanto añejador, ¿verdad? Si nada más queremos añejar color, como en el caso de los zapatitos, que yo casi no le estoy dejando nada añejador, pues no hay problema. Porque es que tenemos que esperar a que esté lo más seco posible, porque si tiene mucho y le ponemos el, ¿cómo se llama? El spray, nos va a pintar un poquito grisáceo, ¿ok? ¿Cuánto betún de Judea aplicas? Ok, yo en este caso normalmente, como quiero que los colores sean un poquito más claros, aplico por partes iguales betún y aceite, ¿ok? Agarro o una cucharita o una tapita, cualquiera con lo que usted se mida, ¿ok? Y, pero en el caso de él, que yo quiero ese betún un poquito más oscuro, le puse, digamos, 80-20, 80% betún y 20% aceite mineral. Entonces, ahora sí, vamos a ir con nuestras brochas secas. Voy a limpiar aquí, me quedan un poquito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Si puede estar también aquí? No, o sea, que Chuinala se la come. Vea lo que le hicieron a los perritos de enfrente ayer, que los persiguieron, ¿te acuerdas? Yo creo que no tiene mucho. Ok, muchas gracias. Desde ya se la sabe. Déjamelas por aquí si quieres. Ahí déjalas y ahorita las agarro para mostrárselas. Ok, vamos a comenzar con nuestra brocha seca en el abrigo. Como les comenté, puse un verde higo, que es el número 144 de base, y voy a ir haciendo una degradación de color. Ok, voy a empezar primeramente, por mi verde oliva número 149. Ok, ¿qué es este? Vean que es un tono más claro. Recuerden que tenemos que ir poco a poco. Yo ahorita todavía le voy a dar brocha seca con un verde pistacho. Vean que vamos poco a poco aclarando el color. No tiene pila, mi amor. No sé dónde está. ¿Tú sabes dónde está? Ok, vamos a comenzar a pasarle esa brocha seca. Yo, como les comenté, no quiero que sea muy, muy clarito. Quiero que lo que más me resalte ahorita va a ser el gorro y el naranja. Así que vamos a ir poco a poco. Y no me estoy acercando a las profundidades
que tiene cada sección, que van a ser estas dos. Y vamos pasando. Es casi que en medio. ¿Ok? Para que me quede bien marcadita y me dé bastante volumen a mi... Es que no sé cómo decirle aquí, solo chamarra se me viene a la mente. Jacket. ¿Ok? Vean qué guapo. Recuerden compartir. Este guapo es el que se nos va el día de hoy. En blanco para que usted lo pinte. Y usted diga, mira, a mí me gusta, no sé, si a usted le gusta más en otro tipo de colores. Ya hemos pintado el Santa en azul. Es más, ahorita se los muestro los tres juntos para que los vean. Aquí tenemos, tenemos hasta dos Santas y el reno. Entonces, podemos ver cómo se ven los tres juntitos. ¿Ok? ¿Cuánto qué? ¿Qué tono estás usando en la brocha seca? Estoy utilizando el verde oliva número 149. Se añe, solo se añeja los zapatos, no, añeje los zapatos y la jacket. Se puede añejar todo, pero aquí por tiempo, pues solo vamos a añejar esas dos cositas, ¿ok? Vamos igual, vamos marcando. Vean que yo con mi profundidad, cómo me quedan bien marcaditas, donde me quedó el añejador. Si usted no quiere añejar, al final le puede hacer un flotado. Pero para mí es más tedioso, yo prefiero añejar. ¿Okay? Yo prefiero añejar, para mí es más tedioso el hacer el flotado e ir marcando línea por línea y todo, que poder añejar. Ay, no solo eso, como que a la pintura le da un... Como un bling bling, un brillito le da al añejador. Okay. Vamos a ver. Voy a pasar nuevamente por acá. Recuerden que no podemos saturar y saturar y saturar la brocha seca en el mismo lugar cuando está un poquito húmedo, sino que tenemos que darle un chancecito para que seque y ya podemos seguir. Ok, vamos aquí abajito un poquito, vamos a darle vuelta, ponerlos así del lado. Todavía, les comento, todavía le vamos a pasar el otro tono, ¿verdad? Entonces vean que este es bien, bien parejito. Preguntan el tono de fondo y... ¿Preguntan qué, perdón? El tono de base, digamos. Ajá. Y el de la calita. Ok, el tono de base es un verde higo, número 144, y le estoy pasando un verde oliva, un número 149. Y el precio de promoción de los muñecos está hasta el 30 de septiembre. El precio de promoción está hasta el 30 de septiembre. Bueno, ustedes ahí escuchan lo que dicen, Fanny, ¿verdad? Este se escucha más. Con la otra cámara se escucha menos. Okay, vamos a darle vuelta a mi pantalón. ¿Qué se le puede echar a las pinturas que están un poco secas? Ok, bueno, podemos ponerle soda, el agua mineral, ok, nunca agua de, ¿cómo se llama? Agua del tubo, porque literalmente se pudren y huelen hediondas. Ok, a mí me encanta con la soda, la verdad quedan muy, 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 muy bonitas, casi que vuelven a su estado natural. Ese rojo, ¿qué número es? Si no me equivoco, 106.
Que se me olvidó traerlo. Porque a él no le iba a hacer nada, entonces. O sea, no le voy a, no tenía que pasarle nada de rojo. Nada más ahorita la brochetica que le voy a dar en neón. Entonces vamos a pasar. Ya casi vamos con la primer manita del abrigo. ¿Y cuál betún utilizas? El betún de Judea de Casa Rústica. Es el tarrito. Ay. Este de por acá. Ya no tenía. La etiqueta es blanca. La etiqueta es blanca, pero ahorita donde voy sacando se me va manchando. Y recuerden que, súper rápido, según la marca del añejador, va a ser la cantidad de aceite que le va a tener que poner, ¿ok? Yo les comento según lo que yo utilizo, porque hay marcas que son más oscuras, como en un ejemplo, Acrylex. Acrylex tiene el betún de Judea súper, súper espeso. Entonces hay que ir tanteando con el color que usted le quiere brindar a su pieza. ¿Ok? Ahí tenemos que ir jugando con eso. Porque si no, también si la dejamos muy oscura, pues nos va a quedar muy negro. Y hay veces que nos mancha. ¿Ok? Entonces, según la marca, digamos, si usted utiliza la misma marca de Mercy. Igual puede utilizar las mismas cantidades que yo les comento por acá, ¿ok? Entonces todo va a depender de la marca de su añejador, de su betún de Judea. Pregunta de Celi si para pintar una pieza de resina hay que aplicar alguna pintura base para empezar a pintar. Ok, Araceli, va a depender mucho de si quieres la pieza para exteriores o si la pieza, digamos, va a tener un roce muy constante con el agua y con el sol. Entonces, si es así, si la pieza va a estar en exteriores, te recomiendo que le pongas Premier de base. Ok, Premier viene siendo un spray. Es que ahorita no tengo, bueno, sí tengo, pero... Ya sé, sí, señor, aquí es este. Ok. Bueno, que nosotros utilizamos esta, hasta de esta misma marca. Se trae un cosito de que es transparente. Pero él va a venir con un cinchito así que es gris. Porque el Premier es gris. Ok, en sí. Y usted nada más le chorrea. Ok, le echa. Y ya ahí empieza a pintar. Recordemos, eso sí, pues obviamente nuestra base va a ser gris. Y va a costar un poquitico más que nos peguen los colores. Vale mucho la pena para proteger la pintura, pero para que tengan pues eso en cuenta, ¿verdad? Que les va a costar un poquitico más al momento de que le estén pasando los colores de base. Las pinturas sí, no, las pinturas todas las que nosotros utilizamos, la acrílica es de la marca Casa Rústica. Ok, vamos a darle luz, ahora sí, con un número 134, un verde pistacho. Y este únicamente va a ir así, en la parte del centro, porque yo lo que quiero es que estos se me vean como más gorditos, como si estuvieran más levantaditos, ¿ok? Entonces, con el mismo pincel voy a venir. Precio y dirección. El precio es $23,920. El precio es de $23,920. Y la dirección de nos encontramos en Alajuela, en Zapote. ¿Cuál sería la que más le sirve? Contamos con distribuidores autorizados. Voy a cambiar el pincel porque este está muy manchado, ¿verdad? Contamos con distribuidores autorizados en Limón, en Guápiles. Ahora sí, vamos por acá. Bien, bien suavecito, porque no quiero que nada más se me vea una raya, ¿verdad? Quiero que se me vea esa lucecita. Vamos a seguir. Y ya casi, chiquilla, les voy a mostrar las piezas nuevas que van a salir. Como les comenté, no están disponibles, ¿ok? Para que después no vayan a llamar. ¿Ah?
Y no tenemos los precios todavía. Solo se las queremos mostrar para que se vayan haciendo una idea. Y las piecitas nuevas que están por salir. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a seguir. Vean. Vean, bien marcadito. Vamos a ir pasando. Poco a poco. Pistacho, ¿qué color sería en country? Creo que no hay parecido. No. No, ahí sí te quedó mal. Ok, vamos pasando. Tal vez lo más parecido sería un verde aceituna. Ok, sería lo más parecido. Vean que este se lo voy pasando más suavecito. No se lo estoy pasando tan fuerte como el otro. Bien, bien suavecito. Serio, es que ¿cómo le hiciste para que pareciera lana lo rojo? ¿Esto? ¿Cómo? Es que ya la textura que trae la pieza trae como ese, como si fuera como de lana. Ahorita le vamos a dar una brocha seca y un esponjeadito para que vean cómo le resalta. Pero es la textura en sí, la verdad, de la pieza. Ahí no tuve yo nada que ver. ¿Qué fueron tus zapatos? A los zapatos le pusimos color cocoa. ¿Y qué jacket es café que le puede dar de brocha seca? ¿Sí qué? La jacket es café, ¿qué color le puede poner de brocha seca? Pues depende mucho del café, ¿verdad? Porque café es, pues hay muchas tonalidades. Pero siempre recuerda unas dos o tres tonalidades más claras. ¿Ok? No, no. Ahorita más tarde, mi amor. Muy temprano para comer confites. ¿Eh? Vamos a pasar. Igual acá en la parte del centro. Qué guapo que se va viendo. Vamos a dar vuelta. Aquí nada más le voy a dar ciertas partes. ¿Te gusta, mi amor? Ok, vamos a pasar. Ahorita quiero terminar la jacket y el suéter, especialmente para que vean cómo vamos a pegar el peluche. Ese chunche suena como los aparatos que le ponen a uno en el hospital. Dígale a Katia si le ayuda a buscarla, mi amor. La tablet. Okay. Ay, qué rico ahí dentro. Okay. Como les comenté, yo la quiero oscurita. Yo no la quiero muy, muy clara. Ni lo quiero en un verde muy chillón. Es café moca, dice, no sé cuál es ese. Café moca. No me equivoco, es oscurito de la country. Es que le podrías dar brocha seca con un marrón claro y después con un terracota. ¿Ok? O con un marrón claro y con un poquito de cocoa. Depende si quieres que la tonalidad sea un poquitico más amarillenta, que te va a dar el terracota, o un poquitito más cafecita, que va a ser este color, que es el color cocoa. ¿Ok? Dice Jackie que si hay un límite de compartir, si yo no la voy a compartir. Si no me equivoco, creo que Facebook te lo pone, sí.
Sí, en un rato, porque si no, después él te desbloquea como y te puedas compartir. Ok, vamos a ver. Vamos a pasar. Y voy a enseñarles así, súper rápido, las piezas nuevas que van a salir. Apenas ahorita pensando también en regalitos para el... Y para Navidad, esto es polvo, ¿ok? Vean la belleza de Ángel. Vean ese rostro que tiene tan hermoso. El grabado que tiene por acá. Dice, paz en la tierra. ¿Ok? Muy, muy bonito. ¿Ok? Por adelante y por atrás. Como les comenté. Las piezas aún no se encuentran disponibles. ¿Ok? Por aquello. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Esta es una Sagrada Familia. Véanla. Es una Sagrada Familia. Viene la copita. Vienen las uvas. Muy, muy, muy bella. Ok, véanla por acá. Vean qué hermosas que están. Ok, mira, me trajeron la ovejita y el cosito y no trajeron la demás parte. Es que no, no. ¿No qué? No están ahí. Por eso, me trajeron la ovejita y eso y les faltó la demás. Vean qué hermosa está. Voy a sacudirla un toquecito porque tiene... bastante polvito de blanco. ¿Sí? Pero vean qué es esta belleza. A mí me encanta. Son en resina. Vean estas piezas. Que ahí vienen las rosas. Vienen en una basecita. La Sagrada Familia con el ángel. Muy, muy, muy bellas. Como les digo, nada más estamos acá mostrándoselas. Haciéndole a un lado para que usted cuando apenas salga puedan hacer su pedido. Vean, esos ojos nos quedarían divinos. Nos quedarían divinos. Tiene muy buena amplitud para los ojitos. Y van a salir estas ardillitas que ya les voy a mostrar. A ver si consigo una maceta. Bueno, es que ahí está la ardilla. Viene un conejo y una ardillita. Y estos son para poner en las maceteras. Pero esta, aunque no, no sé lo que pasa. Ok. Ellas las vamos a ir agarrando. Ok. Vean. Aquí esta no es total. Vean así. Digamos, se va agarrando de las maceteras. Entonces usted tiene la mata en su maceta en su casa. Y venimos, hay un conejito. Fanny, toma. Hay un conejito y hay una ardillita, ¿ok? Haciéndonos la boca agua, así es, Patri, así es esto. Eso es como los chiquitos cuando usted empieza a ver, se acerca a Navidad y empiezan esos anuncios de juguetes, pues esto es nuestra Navidad. Ustedes saben que esto es nuestra Navidad, ¿verdad? Entonces, por ahí, para que las vean, estén pendientes, ahí en nuestra página de Facebook. No, la tengo muy lejos, no llego. Estén súper pendientes en nuestra página de Facebook para cuando salen, ¿ok? Vamos a ver. Ah, bueno, si son mayoristas, pues en los grupos se les va avisando, ¿verdad? Vamos a ir marcando un poquitico acá. Acá tenía mucho betún, entonces cuesta un poquitico más que pegue. Entonces vamos a remarcar un poquitito más nuestros pliegues. Ok, vean. Perdón. Vamos a ver. Me estaban preguntando ahorita los colores del chaleco.
¿Ok? Fue verde higo de base, verde oliva, después para brocha seca y para luz verde pistacho. ¿Ok? Son esos tres colores los que utilizamos para nuestro abrigo. Ok, voy a pintar entonces, voy a empezar a sacarle la luz a mi sudadera, a mi suéter. Y para esto voy a utilizar el color mandarina número 121. Esto no sea de verdad que sí, es que cuesta, yo lo sé, yo lo sé. Pero así como se ponen ustedes, chiquillas, así estamos nosotras. Así nos pasa a nosotros. Usted ya está viendo como en qué parte de la casa le lo puede acomodar. ¿Ok? Y la rifa aplica para Costa Rica. ¿La qué? Rifa. ¿Ok? ¿Escucharon? Ok, vamos con el mandarina. Con nuestro mandarina, este va a ser únicamente el color que le voy a pasar. ¿Por qué? Porque mi sudadera no está añejada. Yo puedo pasarle, si estuviera añejada, le paso un naranja, después le paso el mandarina, ¿ok? Pero en este caso no va a ser necesario. Pregunta de una que es, consiguió un Premier blanco, pero ajá, le pintaron un chaleco en color rojo, que si le pasa Premier será que le cubre. Sí, pero igual que con el gris, pues te va a costar un poquitito taparlo, ¿ok? Pregunta Patricia, ¿qué es la brocha seca? Ok, la brocha seca es esto que estamos haciendo y te voy a enseñar. Tengo por acá un pedacito de pantalón, ¿verdad? Esto es un pedacito de mezclilla. O si usted no tiene, puede limpiar en un pedacito de servilleta o algún trapito de algodón que absorba, ¿ok? Vamos a mojar la puntita del pincel con pinturita y vamos a quitar el exceso en nuestro trapito, ¿ok? Para que esto lo que va a hacer es darnos una luz conforme nosotros vayamos pasando, no nos queda la raya, vemos nuestro color de profundidad, ¿ok? Es el que nos ayuda a ir dando las luces a nuestra pieza. ¿Okay? Tenemos que tener el cuidado que no esté muy húmedo el pincel, porque si no, ahí es donde nosotros vamos a ir perdiendo la profundidad, porque nuestra cerda se va a meter en la profundidad al estar muy húmeda y vamos a irlas perdiendo. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta. Vean. Que si todos los colores están en zapote. Ajá. Sería pegarse una llamadita para verificar nada más la existencia. ¿Qué color tienen los zapatos? Los zapatos están en color cocoa. ¿Y qué color le está pasando el suéter? Ahorita el suéter le estoy pasando color mandarina. Ok. Vamos a pasar color mandarina. Voy a hacerle el suéter nada más esta parte acá de enfrente para no perder el tiempo en el otro pedacito chiquitito. Y para que lo que realmente quiero que vean es lo del peluche. Ahorita la servilleta. Ok. Okay. Vamos a seguir bien, bien pasadito. ¿Y el color de base del suéter? El color de base del suéter es un naranja quemado, que es un naranja oscurito. Pero mire, para que lo hice, porque yo lo tenía a mano. ¿Dónde lo toqué? Aquí está. Ok, es un naranja oscuro. Véanlo por acá. Ok, este es el color de nuestro suéter, color de base. ¿Sí? Vamos a cambiar un toquecito para saturar un poquito más.
Recuerden que para la brocha seca, pincel de cerda dura. Ok. Vamos a marcar un poquitico más aquí. Yo prefiero ir marcando poco a poco y decir, mira, aquí me falta, y después tener que regresar. Aquí hay veces que quieren saturar todo de un solo y ahí es cuando tenemos el problema que nuestra pizza se nos ve manchada. ¿Ok? Vean por ahí. ¿Ok? Voy a dejar aquí un momentito descansar el color. Voy a pasarle blanco en pleno acá. Y voy a ir enseñándoles cómo pegar el peluche. Ok, pero voy a ponerle blanco primero en pleno para que ahorita podamos pegar la servilleta. Vamos a ver. Voy a poner mis pinceles acá a un lado. Vamos a poner una servilleta muy, muy linda. Aquí tengo todas mis cosas. Y ando torcilletica del cuello. Vamos a ver. Vamos a pintar de blanco. Esos guantes al final van a ir de negro. Así que vamos a pintar primero el fondo donde va a ir nuestra servilleta en color blanco. Igual recuerden que aquí por tiempo pues todo no lo podemos hacer, así que vamos a ir pegando este de acá enfrente, porque digamos así como cuando barre las, como dice uno cuando va a llegar la suegra, y que uno barre como cuando va a llegar la suegra, que barre por encimita, así vamos a ir solo por enfrente. Ok, para que ustedes puedan ver y vean que es exactamente lo mismo que vamos a hacer de un ladito, lo vamos a hacer en la parte trasera. Miren, esta pizza siempre me la imaginé, es más, siempre los he puesto, porque esta pizza ya es pizza que tenemos más de 3 años de tener, este jueguito, y teníamos el detalle de que siempre yo los pongo al lado del árbol. Y miren que por cosas del destino terminó en mi mesa. Y miren qué lindo que se veía en mi mesa. O sea, se veía grandísimo. No sé, me encantó. Y creo que este año tocará. Porque tú tienes un banano y yo no. Vamos, porque estás embarazada. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú? Ok, voy a ir poniéndole el pegamento que les comenté. ¿El color del regalo? ¿No? Bueno, ¿qué le pones el regalo? Ahorita el regalo le estoy poniendo color blanco. Ok, para poder pegar mi servilleta. Ok, regálame un pedacito de banano, Fanny. Y lo hizo con árbol. Ay, perdón, que los moví. ¿Qué hora es? Ah, oh, bueno, no, es que no es mi hija. Escuché como la boceta. Vean, les voy a enseñar que le vamos a poner, vean. Vean qué belleza de farol le vamos a poner acá en la manita. Esto lo tengo acá. Va a ir ahorita amarradito con un listón. Y él es lucecita. Ok, bueno, ahorita no lo ven porque tengo mucha luz atrás, pero es como una candelita. ¿Ven que lo que se pueden ver es mi ventana? Que la tengo abierta. Ya que no hay luz. Ya que no hay luz. ¿Ok? Vean qué bello. Miren qué bello que queda. Es muy, muy, muy bonito. ¿Ok?
¿Qué tía más antoja? Es que tengo hambre, doña Carmen. ¿Cuánto dura? Mucho. Más de una hora. Cualquier cosita, el farolito lo pueden conseguir en Casa Rústica. Ok, de ahí lo conseguí yo, de ahí lo consigue usted. Ah, ¿dónde lo compro ese farol? Sí, ya, listo, ok. Voy a ponerle lo de acá. Ok, bien. Perdón, perdón, perdón. Me puso pausa. ¿Qué precio tiene? Tiene un valor de 2.500 colones. Ok, les voy a recomendar un pegamento. Es medio cariñoso, pero de que pega, pegó. Ok, no, a veces tenemos el problema con el silicón caliente, el silicón frío que ponemos y se nos despegan mucho. Ok, entonces este pegamento es un pegamento súper, súper fuerte. Ok, es adhesivo de resistencia industrial. Entonces imagínense usted cómo pega. Ok, este, como ustedes pueden ver, es el mío de uso. Y este es el que vamos a utilizar. Ok, el farolito, Liliana, Mayrita, tiene un valor de 2.500 colones. Ok, cualquier cosita, ese sí, ya lo pueden pedir. Entonces, este es el que yo voy a utilizar. Como recomendación, vamos a ponerlo y a darle un chancecito que él se vaya secando un poquitito, como que se airee un poco. Ok, entonces vamos a ponérselo y le vamos a dar un chancecito. Mientras vamos trabajando por otra parte. Ahorita se lo voy a poner solo acá, pero yo también le voy a pegar peluche en la parte del sombrerito. Parece que está bien duro. Entonces, vamos a ver. Voy a irse poniendo de manera en zigzag. Vamos a levantar la cámara un momentito. Los voy a mover. Sí, se ve. Ahí se ve bien de derecho, ¿verdad? Ahí veo yo como que se ve derecho. Ok. Sé que se me está pegando. Vamos a ir poniendo. No necesita ponerle todo el pegamento y que todo se vea así como con mucho, mucho, mucho. Vean cómo se lo voy poniendo yo. Sí, yo tengo hambre. Es que como no pude comer bien lo que me tocaba. Vamos a dejarlo un toquecito para que él se ríe un poquito, ¿ok? Le voy a poner un poquito más en la orilla. Entonces vamos a dejarle un toquecito. Mientras tanto, vamos a pintarle, por lo menos vamos a pegarle servilletita de estos dos lados. Para la servilleta voy a utilizar esta servilleta cuadros. Esta servilleta yo también pensaba, por aquello, pegárselo también en esta parte de acá, para que parezca estas suetas Burberry, ¿verdad? Que son así de cuadritos, pero para que pudiéramos pegar el peluche y utilizarlo porque lo tengo desde hace tiempo, vamos a pegarle acá la servilleta. ¿Puedes enseñarme el farolito? Claro que sí. Es este de por acá. Veanlo. Ok. Bueno, ahí ya tiene la luz prendida. Ok.
mirando. Es este. Él tiene un valor de 23.920 colones. Ese pegamento lo consiguen en el Hagar. El Hagar. Ok. Pueden conseguir las diferentes pasamanerías también, pero pues donde más económico lo he visto yo ha sido ahí. Ok, recordemos que las sirvelliticas tienen tres capitas. Ok, para aquellas que no han pegado, y vamos a trabajar siempre con la traslúcida. El farol, el farol tiene un valor de... ¿Ya no hay farolitos? Sí, Marisela, sí hay. Ahora, en la tarde, llegan más y bien así, no me equivoco, y depende de dónde los pidas. Ok, ese pegamento, Mayra, yo lo compré en 6.500, ese tubito. Ese tubito. Pero bueno, pero pega, que es lo importante. Ok, vamos a utilizar pegamento de servilleta. Yo tengo por acá. Y voy a sacar un pincelito limpio. Katia, el farol lo puedes pedir en Casa Rústica, cualquier cosita. ¿Cómo se llama esta servilleta? Servilleta alemana. La servilleta, igual. Recuerden que la mayoría de los productos que nosotros utilizamos lo pueden conseguir en Casa Rústica. Ahorita el pegamento ese, pues sí, ¿no? Porque pues está muy caro. Está muy caro. Pero él me encanta, pues que como les comenté, que tiene este detalle de que pega. Usted no va a tener problema que se le esté despegando. Ok, vamos con nuestro pegamento de servilleta. Voy a poner primero un poquitico acá. Patricia, Casa Rústica. Bueno, Casa Rústica se encuentra en Costa Rica. No sé de dónde nos ves. Tenemos sucursales en Alajuela, en Zapote. Y contamos con distribuidores autorizados en diferentes partes del país. Okay. El farol Fresi tiene un valor de 2.500. Evelyn, si no tienes pegamento de servilleta, puedes utilizar cola escolar con agua. Ok, bastante agüita. ¿Qué es el detalle? Que a mí no me gusta utilizar la cola escolar. El detalle que tiene, que como tenemos que utilizar tantísima agua, puede ser muy factible que se nos rompa la servilleta. Ok, entonces tenemos ese detallito por ahí, que es lo que a mí no me gusta en lo personal, de utilizar la cola escolar. Estos excesos de acá ahorita se lo quitamos con agüita. Ok, pero vean qué bello que se ve el regalito. Qué bello que se nos ve. En Alajuela, ¿dónde están ubicados, Blanca? Nos encontramos en Desamparados de Alajuela, ¿ok? En Desamparados de Alajuela, de la gasolinera de Desamparados, no Cotaxa, ¿ok? La gasolinera de Desamparados, 300 metros oeste y 25 sur. La servilleta siempre, 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 siempre la vamos a sellar con barniz en gel, ¿ok?
para que nos quede bien, bien adherida a nuestra pieza. Vamos a recortar. Y vamos a ver. Entonces vamos a pegar. Aquí me termina el lacito. Entonces yo voy a hacer un corte. ¡Wip! Nada más. Para meterme en la profundidad del lacito. Y ya puedo darme vuelta. Okay. Igual estas partecitas ahorita las retiramos. Dejemos que seque. Okay. Yo prefiero que esté bien sequito ahorita y podamos irlo retirando sin ningún problema. Que adelantarnos y por estar de atrabancado uno. Vamos a quitar este de abajo si es más fácil. Estar a veces uno de atrabancado es cuando nos pasan los accidentes por las prisas. Pasa como cuando uno está cocinando y tiene prisa y se le quema la comida por andar jugando de salsa haciendo todo. Ok. ¡Ey! Esa pieza así pintada, ¿qué valor tiene? Fanny, si me ayudas. ¿Cuándo hay clase en Alajuela, Melissa? Este sábado, si Dios así lo permite, ahí. ¿Qué valor tiene el barniz en gel? Ya te lo digo. El barniz en gel viene siendo este, ya te lo voy a enseñar. Yo me traje mío. Es este que está acá. Eso, ahí está. Este es el barniz, es transparente. Ok, y este es el que le vamos a poner a nuestra servilleta, pues para sellar. Ok. Qué precioso, yo los compré en el año pasado. Voy a remodelar ese detalle, la servilleta. Perdón, es que me estorba para ver los comentarios el trípode. Ok. Perdón. Pintado sale en 45.000 colones, digamos. Ok. Le voy a ir poniendo el peluche. Y les voy a enseñar. Y tengo por acá este peluchito. Y vamos a irlo colocando. Déjenme para acomodarme. Yo prefiero ir poniendo y ahorita voy cortando el exceso. ¿Ok? Vamos a ir poniendo y vamos a ir metiendo presión. Ok, ustedes en su casita lo ponen hasta el final. Ok, ya sellaron su pieza, ya todo. Ok, yo acá no puedo por cuestión de tiempo, ya lo saben. ¿Te las tijeras ahí, Fa? Yo voy a recortar un poquitito ahorita más abajo. Cuenta para irme acomodando, ok. Vamos a ir poniendo, vamos a ir poniendo presión. Vean qué bello que se ve. Vamos a ir dando vuelta. Bien.
Ok, chiquillas, esta tela es tipo peluche y yo la conseguí, en Bazar Maggi, Pasamanería Maggi, perdón. Poniendo y voy terminando acá. Okay. Y ahorita yo retoco, voy cortando bien todos los pedacitos, pero prefiero ir poniendo primero bien. Y de igual manera, como les comenté, esperar que esté bien seco para yo no tener el riesgo de que a mí se me esté viniendo. ¿Ok? De que a mí se me esté viniendo. Y bien, yo eso mismo se lo voy a poner acá. ¿Ok? En esta partecita de acá arriba. Peínenlo, peínenlo para que sea bien bonito. ¿Ok? Vamos a ver. En las pasanillas lo vende. ¿Con qué pego el peluche? El peluche lo pegué con el pegamento E6000, ¿ok? Con este que está por acá. O un pegamento industrial transparente que ustedes se consigan. Sí, Giselle, yo ahorita le pinto los ojitos. ¿Ok? Vamos a ver. Todavía voy a pasarle un poquitito de perlescente en brocha seca a la piel. Ok, voy a tener mucho cuidado para no manchar, porque yo quiero que se me vea un poquitito celestito en la profundidad. Y voy a utilizar, este dice que es verde, pero para mí es celeste. El verde 50P, pues véanlo por acá. Entonces vamos a pasarle este colorcito en brocha seca. Vamos a poner mi peluche a un lado porque todavía lo necesito. Todavía si ustedes quieren pueden utilizarlo acá y acá arriba. Ok, él tiene un bombón. No quiero chocolate. Me emociono. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Brocha seca. ¿Qué pasó, Puti? ¿Qué es ahí? ¿Me ahí la alzan? Ok, ¿dónde se consigue ese pegamento? Jessy, lo puedes conseguir en una ferretería. Ok, entonces vamos con este perlescente. Y vamos a darle una brocha seca. Yo ahorita le voy a pasar todavía blanco. El perlescente no se lo pasé de base. Okay. Lo que yo quiero es apenas ahorita que me vaya dando un poquito de color para ahorita yo pasarle la brocha seca. Okay. ¿Ya regresó la luz? Sí, mi amor. No puedo, mi amor, ahorita. Ok, vamos a seguir. Voy a entrar con bastante cuidadito acá. Ustedes ya saben, ustedes se acomodan primero. Yo, obviamente, por el tiempo me hizo un poquitico más complicado para acomodarme el orden de las cositas, ¿verdad? El peluche siempre va a ser lo último, pero el pegamento necesitamos dejarlo airear un poquitito y ponerlo para ahorita poder hacer el recorte. Y quería pegarse para que ustedes no me digan, Yeye, es que yo lo pegué y no pude.
¿Ok? Recuerden, necesitamos airearlo un poquitito. ¿Ok? Vean que yo lo puse, lo dejé un rato. Ustedes si quieren todavía lo pueden dejar más. Ya es cuestión de gustos. Él no se seca rápido. Ustedes pueden leer la etiqueta y tiene un secado de 24 a 72 horas de secado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Lo que estabas pensando es por qué empiezas con eso antes, por qué pegaste el peluche antes de los detalles. Ajá. Y preguntan qué, cómo se puede participar en la rifa y qué color tiene de base la cara. Ok, en la rifa nada más necesitas compartir de manera pública. Ok, se va a hacer ahorita, ¿fa? Ok, la rifa, lo más seguro vamos a tener que hacerla un poquitito más tarde porque tuvimos el problema de que se fue la luz y pues por eso ya ven que tuvimos que hacer la transmisión pues acá con el celular. Ok. ¿Llevas cuánto? 222 de cuando me metí 2300. Ah, sí. Y por eso les comentaba de por qué hice primero esta brocha secas antes que los de... por qué pegué el peluche antes que los detalles. Vean que yo ahorita, es más, yo ahorita puedo tratar de esperar y ya no me pega todavía. ¿Ok? Entonces tenemos que darle un chancecito. ¿Ok? Vamos a ver. Y ahora sí, le voy a pasar una brocha seca en color blanco con el mismo pincel. ¿Ok? Con el mismo pincel. Ok, vamos a ver, vamos a bajar. Y vamos ahora sí a pasar la brocha seca en color blanco. Okay, nuestro color perlescente nos va a dar un color de fondo. Ok, yo no quiero que mi muñeco de nieve quede con ese color, sino yo lo que quiero es que me quede ahí, de color de fondo. Ok, entonces vamos pasando la brocha seca en mi color blanco. Esa brocha seca, vean que lo que quiero es rechazar la llamada. Bueno, no recordarles, porque me están preguntando, la rifa es válida para Costa Rica. Ahí vamos pasando. Poco a poco vamos sacando ese color. Vean que lo veíamos así como muy pesado. Y poco a poco vamos sacando. Mi amor, no tiene pila. No, no tiene. Y no se cargó mágicamente. Acá te voy a cargar.
No, no, di, no había luz. Ok. Ay, mira, usted puso una película, mi amor, voy a verla. Ah, ok. Bien. Tengo un dolorcito en la garganta. Yo creo que una chervón que mucho. Vamos a seguir pasando por acá. Poco a poco. Poco a poco, ¿ok? Mejor, recordemos, vamos sacando ese color poquito a poquito a que a nosotros nos quede pues ese manchón, después tengamos que volver a comenzar. ¿Sí? Pasando. Una aventura. Sí, no, miramos. Una preguntita, para pegar la lámina a la tablita de trabajo siempre tiene que llevar base blanca, aunque la tablita está bien lisa. Maureen, así es. Mira que acá también aplicamos color blanco de base. Siempre que utilicemos servilleta, necesitamos poner blanco de base, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra servilleta es muy traslúcida. Entonces necesitamos ponerle un color de base que va a ser el blanco para que nos pigmente bastante. Si no, o si ponemos algún otro color, digamos que le ponemos un amarillo. Si yo hubiera puesto un amarillo aquí de base, estos chunchitos blanquitos se me van a ver amarillos. ¿Ok? Ese es el detalle con la servilleta y por qué tiene que tener un fondo blanco. Hey, vean qué lindo se ve ahora sí, ya, el color de la piel. Bien, bien, así. ¿Ok? Yo ahorita le voy a remarcar todo esto. Pero, por ahí me estaban diciendo que quería que le hiciera los ojos y quiero que vean cómo le voy a poner el farolito, ¿ok? Así que voy a ponerle primeramente un color blanco en directo a los ojitos. Mientras ellos se secan, voy haciendo lo del farol. Listo. Ok, vean, yo para el farol que hice mi, aquí está. Yo para el farol tengo, voy a separar un poquitín. Para el farol yo tengo esta cinta que es de años pasados que tenía en mi casa. Ok, entonces yo me voy a cortar un pedacito. Ok. Y vamos a ver qué se me hizo el farol. Acá está. Y vamos a metérselo acá. Ok, yo voy a metérselo acá. Vamos a ver cómo están los largos. Por aquí y voy a ponérselo acá. ¿Eh? Esta la corté muy pequeñita, pero en realidad lo que yo deseo es
que me va a quedar con el lacito acá. Así. ¿Ven? Vamos a ver. Así se lo voy a pegar. Y mi pieza, digamos, quedaría con el farolito. Ay, qué cosito. Ahí está, escondidito. Ahí. Ahí puesto. ¿Ok? Véanlo. Vean lo que lindo que se ve. Si no tiene una... sí, claro. Giselle, le puedes poner perfectamente una pátina celeste. Kenia, ¿qué vale el farol? El farol tiene un valor de 2.500 colones. ¿Ok? De 2.500 colones. Vamos a hacerle esos ojitos, entonces. El farol que le está colocando está en casa rústica, así es. Jamás no puedes pegarme la transmisión, estoy enamorada. Eso, Milagro, ya nada más vamos a hacerle los ojitos para que no me dejen los chiquitos sin comer, porque si no también, ¿verdad? Voy a acercarles la cámara. Y... ¿Cuándo sube la foto de esta? ¿Ah? ¿Cuándo sube la foto de esta terminada? Espérenme, espérenme. Perdón que los mareé, pero es que este trípode es supuestamente flexible. Y es demasiado flexible. Entonces, incomoda. Incomoda el mendigo. Ok, voy con verde pistacho primero para hacerle el circulito. Mi primer color. Pero sí que vean que el blanco todavía está medio. Okay, vamos por acá. Okay, vamos primero con ese verdecito. Vamos a dejarlo secar. Vamos con el negro. El resto de la servilleta, ¿ok? Vean. Les voy a decir, voy a ser muy sincera. Acá en su casa no hay agua. Entonces no tengo agua limpia para hacer el retiro de la misma. Entonces yo voy a agarrar y con agüita voy a ir mojando. Voy a ir mojando un pincel delgadito y vamos a ir haciéndole la orillita y ya lo podemos ir retirando. Vean que ya que ella aquí ya está seca, yo puedo empezar. Pero es muchísimo más fácil con agua. La humedecemos y vamos retirando. ¿Ok? Porque así seca, pues se nos puede venir un pedacito de lo de abajo. ¿Ok? Vamos con, ahora sí, con el color negro. Voy a darle así vueltecita para que puedan ver y mostrar mi mano. Vamos a pasar primero la guía para mis pestañas. Vamos a ver del otro ladito. Me está haciendo calor y se va secando la pintura de mi pincel.
Y vamos para acá. Vamos a hacerle unas cejitas. Solo la chuncha suena. Por acá, la otra cejita. Okay. Vean por acá. Ya llegó la luz, así que vamos a ponerle la pistola de calor súper rápido a este para poder terminar los ojos. Vamos con nuestro color negro. Voy a parar si tengo otro pincel más chiquitico, porque este está demasiado chiquitico. Una aventura. Sinfónica. Ok, igual con nuestro color negro. Vamos a hacerle acá. De este otro ladito igual. Este ladito está medio fresco, entonces como que no quiere. Voy a venir con mi pincel delgadito, con mi verde neón o un verde más claro que el que utilizamos. Y vamos a pasarle una lineecita acá abajo en el color verde que pusimos. Bien. Giselle, muchísimas gracias a ustedes siempre por acompañarnos. Yo sé que ustedes tienen mil cosas que hacer en casita, que trabajar. Muchísimas gracias a ustedes por sacar un ratito de su día para compartir con nosotras. Giselle Blanco, aquí está. Ok, voy a ponerle un poquitito la pistola para que esté bien sequito mis colores y poder hacerle sin ningún problema la luz. Con color blanco. Cuando, ay, perdón, cuando sube foto del pedestal, chiquilla, si Dios así lo permite, yo creo que sería el día lunes, ¿ok?
Yo trabajando, pero tengo la dicha de la transmisión sin miedo. Eso. Ok. Si ustedes tienen un puntero, utilicen un puntero. Yo tengo puntero, pero aquí no lo tengo. Así que con la parte trasera del pincel, vamos acá. Hacemos un puntico grande. Porque queremos darle bastante expresión a ese ojito. Y le voy a hacer otro también, no muy pequeñito, porque yo quiero que tenga así como una expresión bien marcada en la parte de abajo, así como los de la caricatura, así con ese que está a punto de llorar, pero de la emoción. Así lo queremos. Como si fuera a llorar de la emoción. Vean. Y entonces vean cómo quedaría de bella, preciosa y hermosa nuestra piecita. ¿Ok? Aquí abajo, lo único que me faltaría es que le voy a poner ébano, negro a los cordones. Al pantalón le voy a poner celeste en brocha seca. Pues terminar mi servilleta. O sea, me falta bastante, pero de lo mismo que hicimos. ¿Ok? Ok, chiquillas, vean, como se nos fue la luz, ustedes saben, no podemos hacer la rifa de una vez. Así que aprovechen, sigan compartiendo. Fanny ya se está poniendo en hacerla, pero es un poquitico más tardado que normalmente cuando estamos en el en vivo y lo hacemos directamente en la computadora. ¿Ok? Que mi Dios los bendiga, que pasen un hermoso fin de semana. Nos vemos el día lunes a las 10 de la mañana. Y pues nada, ¿verdad? Nada más que decir. Cambio y fuera, que Dios me los bendiga y chaito. Vamos a ver, véanlo.